Esta semana, en mi aventura recorriendo el continente europeo en bicicleta, alcanzo Bosnia-Herzegovina y tendré la oportunidad de hacer rafting en el cañón más grande de Europa. Adrenalina en estado puro, además de continuar mi recorrido por esta maravillosa y desconocida tierra en el corazón de los Balcanes, descubriendo no solo su vida salvaje, sino también sus gentes, cultura y gastronomía al detalle, a la vez que intento sobrevivir en mi bicicleta durmiendo donde pueda. Bienvenidos a la aventura de mi vida, tratando de alcanzar el Polo Norte en Noruega, en solitario y sobre dos ruedas. La carretera principal de Focha y para ir a Sarajevo, ¿sabes? Desde el sur de Bosnia. ¡Qué cambio de Montenegro, chaval! ¡Vaya tela! Estoy viendo muchos campings aquí en el camino tras haber cruzado la frontera. Dirección a Focha, porque no paro de pasar el río Brina, el río Tara. Y todos estos campings son camping y pone rafting. En mi vida he hecho rafting, pero siempre he querido. Hello. Hello. How are you? One question. How works about rafting? And because I saw the letter, the sign outside. My daughter is better. With English? Yes. How are you doing? Good. Camping tonight for rafting tomorrow. I really camping would like. Camping tonight, yes, but rafting for tomorrow, no. No. Yes, because for the boat we need 6 to 8 people. Yeah, I understand. And I saw. We don't have guests. In Chernagora. You have another 12. Okay. 12 camp? Yes. Os presento mi bungalow para esta noche. Aquí voy a sobar. ¡Olé! Oye, pues de puta madre, ¿sabes? ¡Genial! ¡Uy, calentito! Me encanta. El tiempo se está torciendo un poco, como podéis ver. Pero eso quiere decir que mañana el rafting va a estar divertido. 35 euros el rafting, la verdad que no es nada barato. Y mucho menos para estar aquí en Bosnia, que su salario medio puede ser 300 euros. Y pasar la noche, pues me pedían 15 y les he dicho, ¿puedo plantar la tienda en algún lado? Entonces me ha ofrecido este bungalow por 10. Lo que te digo es una cosa, por ahorrarte a veces ese dinero, esos 35 euros, te pierdes una experiencia de la hostia. Y yo la verdad que en mi vida lo que busco son experiencias. Y jamás he hecho la experiencia de tener un rafting, y mucho menos en el cañón más grande de toda Europa. Está muy cabrón, está lloviendo muy fuertemente, como podéis ver, fijaros en la niebla que hay, el río Tara en esta parte que se junta con el Drina, va a ser todo un espectáculo. Estamos atravesando unos caminos de montaña, cerca de media hora, y en total es una hora hasta llegar al punto donde comenzará el descenso del río. Van a ser 25 kilómetros, 45 minutos de descenso, pero te prometo que todo lo que estamos atravesando ahora, además de ser precioso, parece que estés en África o en el Amazonas o algo por el estilo, porque esto es una salvajada. Si queréis decir algo, if you want to say something for the future. Hola, from Spain. Yo soy Elena. Ah, Elena, muy bien. Vesna. Mi amigo. Tu amiga, sí. Amiga. No, no, mi amiga. How do you say friend? Sí, amiga. 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 Vesna. Vesna. Mi marido. El guía nos da unas breves instrucciones en bosnio, que ya te puedes imaginar lo que me enteré. Tras esto, nos lanzamos al agua inyectados en adrenalina, agua que estaba más picada de la habitual por la condición climática. Y recorremos así una de las principales venas del Danubio, antes de llegar a Serbia y convertirse en el río Sava. Por cierto, estas aguas son consideradas de las más limpias del mundo. But if you don't
parece que hacemos una pausa para beber algo, porque hay una cascada aquí en el cañón. Pero de verdad, es que esto parece el Amazonas. Esto es una pasada. ¡Buah! Mira esto. Me despido del campamento. Vaya experiencia, ¿eh? Al final lo que es la vida, las decisiones que tomas, que te pegue un venazo y digas voy a hacer rafting, te encuentres con una de las aguas más claras y puras también de todo el mundo. Súper contento. Nos vamos para Sarajevo, 108 kilómetros hasta allí. Alcanzaré en 2 días aproximadamente. Perro loco. Hostia, los perros. Me cago en la puta, está lleno. Vale. Hostia. Corazón me va a mil, Pensaba que me mordían las piernas. Qué cabrones, tío. Así cuando van en manada son lobos, tío. Madre mía. Lo he pasado mal, Pensaba que me mordían, te lo juro. Ya estaba para pegar patas, ya les iba a pegar patas, pero eran muchos. Me hubieran reventado, Si hubieran querido, me hubieran reventado. Me encontré un marrano en medio de la carretera en la bajada con sus cerditos. Qué bonito. ¡Guapa! ¡Míralos cerditos! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Son tus hijos! ¡Son tus hijitos! ¡Muy bonitos! Los cerdos son súper inteligentes. Se compara su inteligencia con la de un niño de 5 años. A pesar de estar en Bosnia, como veis, hay mucha bandera serbia. Y es porque, al igual que ocurrió en Mostar, que había bandera croata, esta digamos que es la parte de República Srpska, que es la República Serbia. Aquí en Bosnia sigue estando el territorio así dividido, como podemos ver, ¿no? Yo no me lo imaginaba así, la verdad. Esta gente se considera serbia, literal. Me han dicho varios entrando, welcome to Serbia, bienvenido a Serbia, español. Qué pueblo tan tranquilo, Focha. Y tiene de todo, Me he comido ahí en el horno. Me ha costado. 6,5 euros. Me he comido un burek que estaba que te cagas. Me he comido un pastel, un trozo de tarta. Un sándwich como de mortadela. Por 3,5 euros todo. No tengo más zampa que te cagas. Ahora empiezan los precios buenos. Mario ya cuando estuve en Mostar ya me informó que la zona de Sarajevo, la zona central, digamos, de aquí de Bosnia, es la zona musulmana y justo delante mía tengo una mezquita. Así que empiezan los cantos del Omán y demás. Este es el pueblo, Ustikolina. Ustikolina, y ahí, no sé si lo veis, tenemos la mezquita. Mira, aquí tenemos de nuevo doble bandera, pero esta vez la bandera, ojo, es la bandera de Bosnia y esta otra, ¿de dónde es? Hostia, recuerda los colores de Argelia. De la mezquita, sale una mezquita, sale como una mezquita en el símbolo. Mira. Veo detrás mía que pone Opcina, Focha, Ustikolina y coincide con lo que es el símbolo de la bandera. Pero bueno, le vamos a preguntar a este buen señor de aquí. A ver si nos puede decir. Dubordan, es un policía, Molim, cuéntanos.
que te has quedado ahí pasmado. De verdad. Mira la nena con los perritos. Ah, cómo lo quiere, ¿eh? Mira esas, qué bonitas. ¿Cómo se llama? Nombre. Alejandro. Alejandro. ¿Él? Eva. Eva. ¿Y el perro? ¿Perro? ¡Guau, guau! ¿Qué pasa? ¿Eh? Ah. ¿De verdad? A mí me parece que no hay nadie. Llevo ya 3 horas y 15 minutos y 38 kilómetros. Pero los últimos 10 han sido todos subida, una hora y pico he estado. Así que son las 7, me queda una hora de luz. Voy a acampar ya. Estoy en pleno camino de montaña, a unos 50 kilómetros de Sarajevo. Y esto es un desvío de la carretera que se supone que era un atajo. Pero mira qué subida. Esta es una de esas cosas que pondré en vídeo y automáticamente estaremos en Sarajevo. Y solo yo sabré lo que he sufrido esto. Buscando la sombra como loco. Y me queda poco agua ya. Joder. Es que no te lo pierdas, la tortura no acaba ahí. Cuando sale algo mal, sale todo mal. Las bolsas se me están cayendo, desde lo del accidente, se sueltan unos amarres. Joder, tío. Última vez que me meto en un puto camino de montaña. Estoy idiota. Bueno, me he perdido en puro camino de montaña. Para llegar a la carretera, Sarajevo. Hansichi, Hansichi, Sarajevo. ¿Cómo? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por ahí? ¿Y por allá? Sarajevo. Sarajevo. Vale. Estoy pasando mal, ¿eh? Estoy deseando salir de este camino de montaña. Puto GPS me ha desviado un momento y he bajado. Y no había más camino. Encima el señor este no ha sido ni para darme agua. Estoy con un calor, son las 3. Hace mucho calor. Ah, oh. Molly Moda. Guaradam. Creo que me va a salvar el chaval, tío. Vaya tela. Estaba gritando ahí Dubordán, si había alguien y ha salido solo un niño, tío. Fua, esto es desolador. Estoy perdido en las montañas, tío. Esto es una animalada. ¿Dónde me he metido? He encontrado la carretera. Me había desviado. El Maps por un momento se había rayado. Todas las aplicaciones de mapas son un lío. En cuanto ves un camino que no está poblado, hay que pirarse. Hay que seguir siempre la pista y eso. Y la gente te salva, tío. Que no sé por estas personas, me deshidrato. Madre mía, vaya percal. De verdad. Muchas gracias. Walabam. Sarajevo, ¿eh? ¿Bien? ¿Sí? Oh. Busca. Oh, perfecto.
Buah, me ha salvado esta gente. Me habéis salvado. Gracias. Gracias. Dovideña. Me han salvado. Estaba a punto de golpe de calor. Y a pocos metros de esa casa, al hacer la bajada, me encuentro esto, tío. Esta gente habrá pensado, si tiene una fuente ahí abajo. Vale, ¿qué coño voy a saber? ¡Fua! ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Oh! ¡La carretera! ¡Madre mía! ¡Lo que ha costado! ¡Lo que ha costado! No me vuelvo a meter en un camino de montaña. La próxima semana alcanzaremos la que para mí es la ciudad más infravalorada del mundo, Sarajevo. Experimentaré algunos problemas hasta llegar ahí y también tras salir de la misma. Pero no todo van a ser problemas. Nuevas amistades, deliciosa gastronomía y unos paisajes y vivencias de escándalo nos esperan a la vuelta de la esquina. Hasta entonces, si has llegado hasta aquí, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, dejar un me gusta y un comentario para que pueda continuar mi aventura en solitario tratando de alcanzar el Polo Norte en Noruega. Viajaba con el aire, tan libre como el aire. Solo quería volar el mundo, conquistar al son de sus pedales. Viajaba con el aire, tan libre como sin guión, un alma sin reión que no detiene nadie.